Navidad, Belén, Benavente, Casa de Solita, un clásico. El Belén de Casa de Solita en Benavente. Y también un clásico, Carlos Fresno, que es el que lo ha montado en los últimos años. Hola, Carlos. Hola, buenos días. ¿Cuántos años ya montando este Belén? Pues ya llevamos siete años seguidos montando, montando el Belén aquí en Casa Solita. Y antes de Casa de Solita, eh, un Belén también que era un clásico, el de, el de Tábara, ¿no? Sí, bueno, ya llevo 24 años. 24 años montando belenes, entré un poco a la tontuna y ahora ya está uno especializado. Además, cada año te renuevas, ¿no? El, el Belén, me has contado que cada año empiezas desde cero, ¿no? Sí. Sí, es una máxima mía, más que el, a reaprovechar las viviendas y todo eso, eh, desde el primer momento aquí paralelamente hago un Belén exclusivo. Parto de cero y las construcciones son nuevas totalmente todos los años. ¿De dónde te llega la inspiración para hacer estos decoradores? Pues ver muchas fotos, ver muchos vídeos, ver mucho internet y estar todo el, todo el año maquinando. Desde que acabo de guardar un montaje hasta, hasta que empiezo a construirlo, pues todo ese proceso, si hay seis o ocho meses, pues voy haciendo bocetos, voy teniendo cosas en la cabeza, voy apuntando cositas y bueno, va saliendo. Cómo va evolucionando eh, este belén, eh, por ejemplo, en qué se diferencia el belén que has hecho este año con el belén que hiciste el año pasado o los años anteriores. Bueno, el, el proceso constructivo por supuesto es prácticamente el mismo. Y, y ya no es que vaya evolucionando, simplemente yo tengo la satisfacción personal de que es nuevo todos los años, pero, pero realmente los elementos constructivos son un poco ya reconocibles, porque la forma de construir ya, ya, ya te, te ciñes un poquito, no un patrón, sino que ya tienes un estilo propio. Entonces, pues un año te, te centras en las terrazas, otro año te centras en toldos, otro año en balcones, o sea, vas un poco evolucionando en ese sentido. Veo que también estás trabajando y he notado que cada año más los interiores. ¿no? Sí, los interiores, eh, porque los, los primeros años pues dejabas la puerta abierta y claro, te das cuenta de que aquello se queda blanco y que la gente mira que hay dentro. O sea, somos muy, muy cuzos, palabra zamorana, somos muy cuzos y entonces la gente se fijaba para dentro y dices, claro, dentro está vacío. O dejas la puerta cerrada y, y dejas a la imaginación. Y dices, bueno, pues vamos a engalanarlo de alguna manera. Entonces le pongo fondos, le pongo cuadros, le pongo, le pongo pisos y, y, bueno, otro elemento más que, que a la gente le gusta un montón, la verdad. Sí, además es un Belén que, que siempre buscas la interactividad del, del público y, sobre todo, de los niños que vienen a verlo, porque tenemos una lista, como todos los años, una lista aquí de, de, lista. de, de cosas que hay que buscar. ¿Qué nos cuentas eh, esta lista? Bueno, montando aquí el Belén, pues me traía a, a, a mi hijo, al chaval, y, y yo mientras estaba montando, para pa que no me diera mucha guerra, llegaba y le decía, dime para buscar esto, pues venga, busca las ovejas que hay, busca las piedras que hay, busca tal, los perros, no sé, cuando ya estabas ultimando. Y, y te das cuenta que dices: es que me pregunto un montón de cosas y mucha gente viene, da la vista y, y se va. Y digo, no se entretiene en esto. Y, y me dio por crear la lista, pero realmente la idea fue del crío. Y tal, y entonces ya se ha convertido también, no sé si llevo cuatro o cinco años, ya se ha convertido también en un clásico. Y, y te das cuenta que la, la gente viene, tanto chavales como mayores, o sea, aquí vienen, vienen todos, y te das cuenta que vienen primero a por la lista y luego ya se ponen a ver el Belén. O sea, ya los primeros años era justo al contrario, o sea, que ya se ha convertido en un clásico. Una nueva forma de, de disfrutar del Belén y, y además de, de encontrar todos esos detalles que tienes. Hablando de detalles, también es muy detallista con la música, porque observo que, que cada año las eliges. Eh, con mucho cuidado, las, las músicas que podemos escuchar aquí mientras vemos el Belén. Sí, sí. Eh, no es que no me gusten los villancicos, pero como que a lo mejor fueron muchos años escuchando villancicos con el montaje del Belén, ¿no? Y el Fun 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 está bien para fiesta y tal, pero como que le das un poco más, no sé si sobriedad, solemnidad o qué. Y, y cada año, pues eh, intento buscar. Al principio buscaba un poco las que ponían en los grandes montajes que te ponían. Eh, la banda sonora de, no sé, de Conan, de, de La Misión y tal. Y dices, bueno, más, habrá más música y habrá más tal. Y entonces vas buscando pues, bandas sonoras de, de una serie, bandas sonoras de tal, música sefardí, música judaica. Y, y este año pues toca el, el, el músico Hans Zimmer, que es el, el, el que ha hecho la, la música de un montón de... De, de, de películas es muy famoso, muy, muy premiado, y lo que he hecho ha sido una selección de, de pues las que más, más me ha gustado, la verdad. ¿Todo esto lo montas tú solo? Sí, desgraciadamente. O sea, yo me lo guiso, yo me lo como, porque he estado muchos años pidiendo ayuda, que te ayuden en el pueblo, que te echen una mano y tal y cual, y dices, bueno, por falta de tiempo, por falta de ganas, por falta de tal, bueno. Yo he tirado para adelante, soy un cabezón y, y así voy a seguir. O sea, bienvenida sea tu, cualquier ayuda, también es verdad. Sí. El otro día estábamos en Rebellinos de Campo hablando con Luis y, bueno, nos decía también él lleva 53 años, creo, haciendo Belén y tampoco encuentra a nadie que, bueno, que, que le eche una mano, que le, en un futuro le pueda sustituir. ¿Hay riesgo de, de que esto se pierda? Pues ahora mismo sí, o sea, desgraciadamente es así. Eh, Luis, muy buen amigo. Muy buen amigo, eh, lo conozco desde hace un, un montón de años, he estado yendo a sus montajes. El otro día estuvo por aquí, estuvimos echando un, un parlao. Y, y, y desgraciadamente es eso: o sea, esto es, lleva mucho trabajo. Tal. También es verdad, ya. para mí lleva muchas satisfacciones. Estás haciendo el montaje, a ver si acabo, a ver si acabo, tal, pero cuando lo ves montado dices. Me ha quedado bien. Este año estoy a gusto y, y, y cuando lo ves parece que no, pero yo también disfruto del montaje. No me extraña. Y el, y el relevo, la verdad es que es, es complicado. Es complicado porque lleva mucho trabajo, mucha dedicación y mucho altruismo por medio, aunque parezca que no. Nos contabas antes que llevas veintitantos años haciendo belenes. Cada año lo haces distinto. ¿Qué haces con todo con todo este material? Pues al principio empezábamos, lo que teníamos era mm, corcho, musgo, mm, del estilo de Luis. Mm, he llegado a montar 80 metros cuadrados y yo lo tenía en una nave del ayuntamiento, en el pueblo. Se desmontaba todo, había como dos remolques de corcho. O sea, cuando a la gente le dices, ¿cuánto corcho hay? Pues dos remolques. Tal, cajas y cajas de musgo, botes y botes de piedra, y eso se quedaba todo en, la, en una nave del ayuntamiento. Ahora mismo tengo nueve montajes. Desde que empecé así con el, por spam un poco en este formato y tal, tengo nueve montajes. Eh, eh, terminados completamente para Benavente lo hago exclusivo. O sea, el de Benavente es a estrenar este año. Y luego para el de Tábara, pues eh, porque también lo monto en Tábara, lo sigo montando en Tábara, eh, reaprovecho ya un poquito lo de Benavente y tal. Y este año he montado en San Cipriano, en Zamora, que lo acabé ayer concretamente, y lo inaugurarán mañana. Y es también un montaje ya reutilizado y tal. ¿verdad? Pero el exclusivo es para aquí. La vida, ¿No te has planteado hacer un super Belén con, toda, con todas estas figuras y todas estas casas? Sí, planteado está. El, el problema es encontrar eh, el, la ubicación, porque estamos hablando que si pongo un montaje al lado de este, es el doble. Entonces pues, ya no son 4.80, ya son 9.60. Y, y, y aparte del montaje es el, el, el tener las figuras. El tener figuras para llenar todo este montaje. Eso es lo complicado. Yo montajes tengo, lo que no tengo es figuras y atrezo para, para... un poco más repartidas, tampoco tiene que estar en el pueblo todo el mundo en el mismo sitio. Sí, pero claro, tampoco puedes repetir a los reyes, porque ya serían las, son las mismas figuras repetidas. Por ejemplo, para el de Zamora, este año me han dejado eh, esta misma, esta misma colección, pero claro, sería re repetir. Y si pones otra colección, pues se nota mucho la calidad entre unas figuras y otras. Entonces, claro, también hay que darle un mínimo de calidad al, al montaje. Muy bien, Carlos. Eh, tenemos el verano aquí en casa de Solita. ¿Cuándo se puede venir a visitar? Pues se puede venir a visitar de, de, de lunes a sábado en horario de biblioteca, que, que la biblioteca es de nueve y media a 2 y de, y de, 4, y de 5 a, a 9 eh, a diario. Festivo cerrado. Y bueno. Eh, invitar a todo el mundo a que, a que venga a ver este montaje. Al principio costaba un poco atraer a, a la gente aquí y ahora ya, ya es un clásico de la Navidad y esperemos que, que nos dure muchos años. Bueno, pues ya están todos invitados. Atención a la lista y atención a la música también. A la música también. Tener el detallito de escuchar también lo que, lo que se. Muchas gracias, Carlos. A vosotros.